Las temperaturas se mantienen estables, con una humedad relativa del 62% y vientos suaves. Ha muerto Marilyn Monroe, aparentemente a causa de una sobredosis de somníferos, pero en estos momentos se está llevando a cabo una investigación oficial y no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva. Esta es la declaración del señor Cronkite, juez de primera instancia. On the basis of all the information obtained, it is our opinion that the case is a probable suicide. Shavers. Yeah. 85. Durante 30 años ha habido gente que no estaba dispuesta a aceptar que Marilyn Monroe se hubiese suicidado. John Miner fue el principal agente de la investigación. ¿Cree usted ahora que, en efecto, Marilyn fue asesinada? Pienso que es más probable que improbable. Hay otros que hablan de encubrimiento político y dicen que durante varias horas se ocultó la noticia de la muerte de Marilyn para ganar tiempo y alejar de Los Ángeles a su amante Robert Kennedy. Para alejar a Bobby, para sacarlo de la ciudad. Ha caído el telón. Unos ritos breves y sencillos marcan el entierro de Marilyn Monroe. La muerte de Marilyn Monroe fue el inicio de un misterio. Los comentarios acerca de su relación con los Kennedy despertaron un interés malintencionado por parte de la mafia. La investigación policial se cerró con prisas y un amigo de Marilyn recibió una advertencia. El departamento de policía de Los Ángeles ocultó por completo los hechos que rodearon la muerte de Marilyn Monroe y también la oficina del juez de primera instancia, así como ciertos altos cargos del gobierno del condado de Los Ángeles. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Adiós, señor presidente. ...1960, se celebra la convención demócrata en Los Ángeles. Hay que reconocer, dijo Marilyn Monroe, que Jack Kennedy es mucho mejor que esos viejos horribles que no tienen ni cerebro ni belleza. Años atrás, Peter Lawford se lo había presentado a Marilyn. Siempre quiso conocer a ese, y cito textualmente, bombón, a la diosa del sexo, Marilyn Monroe. Era una de sus fantasías y le pidió a Peter que se la presentase. La convención lo proclama vencedor por aclamación en la primera ronda. Peter Summers era uno de los asesores políticos de Kennedy en aquella época y fue el hombre que más contribuyó a que la convención se celebrase en Los Ángeles. En la campaña de 1960 se encargó de la tarea crucial para el éxito de dirigir las relaciones con las cadenas de televisión. Summers ya estaba al tanto de la relación con Marilyn y pudo ver cómo prosperaba en medio del embriagador ambiente que rodeó la nominación de Kennedy. El candidato demócrata a la presidencia ya está preparado para la guerra que supondrá la campaña. Kennedy fue nominado. Y en aquel momento, allí no estaba solo el público de la sala, ni el grupo que trabajó en la campaña política, sino que todos los palcos estaban repletos de estrellas pertenecientes al mundo del espectáculo. Fue algo eléctrico. Puede que la energía que había allí fuese superior a la de la bomba atómica de Hiroshima. Fue un momento mágico, cuando subió al podio y trató de calmar a aquella multitud para darles las gracias. Allí de pie, sentíamos un escalofrío que nos recorría la columna vertebral. Fue sencillamente un momento mágico. The new frontier of which I speak is not a set of promises. It is a set of challenges. It sums up not what I intend to offer to the American people, but what I intend to ask of them. Mientras Kennedy hablaba de los desafíos y de los peligros de la nueva frontera, sus asesores, como Peter Summers, calculaban los riesgos que Marilyn podría representar para el candidato. It appeals to our pride.
Marilyn Monroe estaba entre el público junto con... 25 años después, no puedo recordar a todas las estrellas que había allí. En aquellos momentos se estaba creando una fuerte amistad entre Marilyn Monroe y Jack Kennedy. Give me your help and your hand and your voice. De todos modos, en aquella época, Marilyn estaba libre, pero Jack Kennedy no. Pienso que la misma atracción que todo el mundo sentía por Jack Kennedy, la sentía él por Marilyn Monroe, porque Marilyn tenía el mismo carisma. Era una persona maravillosa, una persona reservada, alguien que podía disfrutar y apreciar la amistad que tal vez solo un Jack Kennedy podía ofrecerle, de verdad. Quizás alguien del equipo dijo que los productos se venden con el apoyo de las estrellas y que tal vez esta relación resultase beneficiosa para la elección. La otra cara del asunto es, desde luego, que nadie va a elegir para que sea presidente a alguien que quizás está descuidando a su esposa o engañando a su familia o algo por el estilo. Sí, existía una preocupación y a Marilyn se le habló con mucha franqueza. Y al presidente también se le habló con mucha franqueza del asunto. Estábamos muy preocupados porque todo aquello podría haberla destruido. Jack Kennedy no era nada más que un joven senador cuando él y Marilyn Monroe pasearon por primera vez por la playa de Malibú, pasando desapercibidos para la prensa de Hollywood. Ahora que los dos eran sendas estrellas pertenecientes a los firmamentos gemelos de la política y del espectáculo, Marilyn resultaba peligrosa. La hermana de Jack, Pat Kennedy, se había casado con el actor Peter Lawford. En palabras de un conocido, eran unas personas despreocupadas, con esa simpatía peculiar e impersonal propia de los privilegiados. Lawford, un acomodador de cine que se convirtió en actor de segunda categoría, era más conocido por su afabilidad que por su talento. En vísperas de la convención demócrata, los Lawford estaban instalados en una gran mansión frente a la playa de Santa Mónica. Pablo, it say here under weather report. It say a front of warm air is moving in from where? Jamaica. Moderately high barometric pressure will cover the northeast and the deep south. Small danger of what? Fruit frost. Hot and humid nights can be expected. Lawford estaba decidido a agradar a los Kennedy. El 625 de Ocean Front, invadido por sus amigos del mundo del espectáculo, se convirtió en el relajado cuartel general en el que se desarrolló la relación del presidente con Marilyn. La gente estaba descalza, en traje de baño, llevando tablas de surf desde la casa hasta el mar. Había algunos sentados junto a la piscina, leyendo, y otros paseaban por la playa. Era un estilo de vida muy agradable. Y estaba el presidente. Todos nos sentábamos juntos, en traje de baño, con la camisa abierta. Fue una época muy agradable. Tenían una relación sexual, desde luego, pero era algo mucho más profundo. Ya me entiende. Pero junto con el poder político aparecieron los enemigos. Ni Kennedy ni Lawford tenían la menor idea de que alguien había escondido micrófonos en la casa. Estaban instalados debajo de las alfombras, en las lámparas y en las molduras del techo. Había que buscar sitios lógicos en los que instalar el equipo y para entrar en la casa tuvieron que forzar las cerraduras o tuvieron que emplear algún otro medio. En cuanto a interceptar las comunicaciones telefónicas, es algo que en aquella época no podía hacer el servicio secreto. No se podía pinchar un teléfono a 8 kilómetros de la casa. Había que estar allí mismo, al lado. Los hombres de OTAS aparcaron en la playa al lado de la carretera de Pacific Ocean, tratando de recibir la mejor señal posible de los micrófonos que habían instalado en la casa. Lo que nos llegaba a través del receptor era música. Gente hablando. El sonido iba y venía. Y luego empecé a reconocer las voces,
la voz con acento de Boston y la voz de Marilyn Monroe. Oí al presidente llamando Marilyn a Marilyn y a Marilyn llamando al presidente Press. Danoff declaró que se escandalizó cuando descubrió que el objetivo de la operación era el presidente de los Estados Unidos. Los pasos abandonaban la sala de estar, lo que yo di por hecho que era la sala, y entraban en el dormitorio donde había otro transmisor que recogía toda la actividad del dormitorio. Conversaciones amorosas, ella quitándose la ropa, el acto sexual. Se podía oír cómo crujían los muelles del somier y todo lo demás. Danoff pensaba que uno de los clientes de las cintas era la estrella del béisbol Joe DiMaggio, antiguo marido de Marilyn, preocupado de que sus amigos, ricos y poderosos, pudiesen precipitar su derrumbamiento emocional. Pero parece ser que el auténtico cliente no estaba preocupado en lo más mínimo por el bienestar de Marilyn. Jimmy Hoffa, jefe del sindicato de camioneros de los Estados Unidos, odiaba a los Kennedy. Para ellos, Hoffa era un criminal y un corrupto que actuaba de común acuerdo con la mafia. Querían meterlo en la cárcel y Hoffa deseaba vengarse de ellos. Hoffa se sintió atraído e inevitablemente fascinado por las historias que corrían acerca de las orgías en casa de Lawford, el uso de drogas, quizás con Marilyn y el carismático Kennedy en medio de toda la acción. Los dos hermanos Kennedy habían sido huéspedes de la casa y Hoffa vio un escándalo en potencia que podría empañar el apellido de los Kennedy. Fredo Tass, el detective privado de Hollywood que organizó la instalación de los micrófonos, dijo lo siguiente acerca de su antiguo cliente. Si hablamos de la mafia, Hoffa era de la mafia. No se puede ser el jefe del sindicato de camioneros a menos que tengas el visto bueno de la mafia. Todos ellos estaban dentro de ese gran círculo negro. I want a guy I can look up to and admire. But I don't want him to browbeat me. I want a guy who'd be sweet with me. But I don't want him to baby me either. I just gotta feel that whoever I marry has some real regard for me, aside from all that loving stuff. El ministro de Justicia Robert F. Kennedy y su esposa llegan a Tokio para iniciar su visita de buena voluntad a Japón como parte del programa de la nueva frontera del presidente Kennedy. Los enemigos políticos de los Kennedy, Jimmy Hoffa incluido, despreciaban a Robert Kennedy, ministro de Justicia y jefe supremo de las fuerzas de seguridad. Hoffa oyó rumores acerca de que el más joven de los Kennedy tenía una aventura amorosa con Marilyn. La exmujer de Lawford dice que esas historias eran verdaderas. Es bastante extraño, pero Peter me contó que Bobby se enamoró como un loco de Marilyn y que todo desembocó en una historia entre los dos. Robert Kennedy empezó a aparecer por el apartamento de Marilyn. Fui a abrir la puerta y ahí estaba Bobby Kennedy. Y me quedé. Marilyn salió corriendo del cuarto de baño, completamente diferente de como hubiese esperado, ya que llevaba puesto un albornoz blanco muy poco favorecedor, y se tiró en sus brazos. Empezaron a besarse como locos y luego se calmaron. Nos sentamos los tres y tomamos una copa de vino. Entonces ella hizo este gesto. ¿Qué significaba? Ginny, vuelve a tu apartamento. Cosa que hice. Las fiestas de Lawford en la casa de la playa continuaron. Solo que ahora Marilyn no acudía a ellas con el presidente, sino con Robert Kennedy. Sé que estaba loca por él, porque me lo dijo. Le gustaba. Estaba fascinada por él. Y creo que él le producía un miedo de muerte por los aires que se daba. Y es muy probable que a muchos les hiciera sentir lo mismo. Pienso que él estaba loco por ella. Ella le tomaba el pelo de alguna forma, pero sabía hasta dónde podía llegar y luego se echaba atrás. También en cierto sentido le provocaba, pero estaba loca por él, seguro. Desde antes de la presidencia de Kennedy, la mayor preocupación de Robert Kennedy había sido destruir el poder del crimen organizado en los Estados Unidos. We were dealing with organized crime and big-time gangsters and hoodlums as we had to deal with them in the days of Al Capone. Robert Kennedy fue el abogado jefe del comité McClellan que a finales de los años 50 interrogó a líderes laborales corruptos como Jimmy Hoffa y a gángsters como Sam Ginkan. Los camioneros, liderados por Hoffa, fueron descritos por Kennedy como una conspiración de las fuerzas del mal. J.
Hoffa y parece que la mafia se esforzaban por encontrar municiones con las que atacar a los Kennedy. Y se sintieron muy interesados por los contactos políticos de Marilyn Monroe. Max Bloch fue un antiguo presidente del sindicato de carniceros al que se conocía entonces como Max el Carnicero. Decía que Jimmy Hoffa y él habían oído hablar de encuentros entre Marilyn y Robert Kennedy hacía varios años en el Desert Inn de Las Vegas, el corazón del territorio de la mafia. Dijo que quien le había informado era el gerente del hotel, Wilbur Clark. Me dijo que con intervalos de algunas semanas los había visto él mismo un par de veces en la séptima planta del hotel Desert Inn, en una suite, y eso fue todo. Luego, un buen día, yo estaba sentado con él y Bobby pasó y le dijo: hola, Wilbur. Y Wilbur: hola, Bobby, este es mi amigo Max Bloch. Dijo: oh, conozco a Bloch de Nueva York, y siguió su camino. Yo pregunté a dónde iba con tanta prisa y Wilbur me contestó: va arriba a ver a Marilyn Monroe. Fuese o no cierto, Hoffa estaba decidido a encontrar pruebas perjudiciales contra los Kennedy, es decir, pruebas de infidelidades sexuales. Chuck O'Brien, hijo adoptivo y en un tiempo asesor de confianza de Hoffa, insiste en que oyó hablar de una relación entre Marilyn y Robert Kennedy a finales de los años 50. No hay la menor duda de ello. Lo sabía más gente, y ese tipo de información acabaría por llegar a la gente que estaba tratando de defenderse a sí misma contra Bobby Kennedy. La evidencia de transgresión moral por parte del ministro de Justicia habría sido, desde luego, muy nociva. ¿Tenía esa información Jimmy Hoffa? Sí, yo creo que sí. De hecho, sé que la tenía, que tenía conocimiento de ella. Cuando le hablé a Jimmy de Bobby y Marilyn Monroe, él me contestó lo siguiente: sé que se la está follando desde hace mucho tiempo. That SOB, I'll break his back. Not concerning him, far as I know of. Well, who did you make it about? I don't know. I may have been discussing somebody in a figure of speech. Well, who did you make the statement? Whose back were you going to break? I don't even remember it. Well, whose back were you going to break, Mr. Hoffa? Take give his speech. I don't even know who I was talking about, and I don't know what you're talking about. Hoffa quería neutralizar a Kennedy. Se la tenía jurada. Y Kennedy se la tenía jurada a Hoffa. No question about Hoffa. And don't you say that either. Don't you say that I'm a communist. Or even affiliated with one. You've said that enough around this country. Lo odiaba, desde luego. Lo había hundido y, en cierta manera, le apetecía cargárselo. Creo que pensaba que si Bobby se moría, ellos tendrían que contratar a los enterradores para asegurarse de que estaba bajo tierra. Which Feldman replied, listen, there is only one solution, it's to break his neck for him. Un mocoso absolutamente mimado. Un hombre que no tenía principios, capaz de hacer lo que fuese por conseguir un titular de prensa para él o para su hermano, y que utilizó a los camioneros como trampolín para lograr que eligieran a su hermano y convertirse él en ministro de Justicia. No sentía ningún respeto por él, y no siento ahora ningún respeto por su memoria. Públicamente, Hoffa negó haber ordenado que espiasen a Marilyn Monroe. Pero en el verano de 1961 llamó al detective privado Fred Otash para que se reuniese con él en Florida. Estaba también presente Bernie Spindel, experto en pinchar teléfonos, que tenía fama de ser capaz de espiar a cualquiera y en cualquier lugar. Lo que Hoffa quería de mí era que ayudase a Bernie Spindel para crear una imagen negativa de Jack y Bobby Kennedy a través de sus relaciones con Marilyn Monroe, en primer lugar, y con cualquier otra mujer que pudiese aparecer. La estrategia que se acordó fue la de utilizar mecanismos electrónicos. Y el sitio más lógico para instalarlos era la casa de Peter Lamford en Malibú. Noviembre de 1961, Jack Kennedy había vuelto a Los Ángeles. Men who are unwilling to face up to the danger from without are convinced that the real danger is from within. They look suspiciously at their neighbors and their leaders. Según los que instalaron los aparatos de escucha, su operación funcionaba sin fallos en la casa de Peter Lawford, donde aseguraban que el presidente seguía reuniéndose con Marilyn Monroe. El técnico John Danoff, apostado en un coche cercano donde recibía las señales de los micrófonos de la casa, le preguntó a su jefe Fred Otash si realmente era una buena idea espiar al presidente.
Él solo me dijo, lo que no sepas no te hará daño. Y yo le dije que, bueno, pero que podrían matarme por ello. Y él, muy fríamente, insistió, lo que no sepas no te hará daño. Te pagan, así que haz tu trabajo y cierra el pico. Y eso fue lo que hice. Otas confirmó que había recibido cintas de las conversaciones de la casa. Algunas eran de Jack Kennedy, algunas de Bobby Kennedy, algunas de la Monroe y algunas de otras personas. Había conversaciones telefónicas diciendo dónde iban a estar para arreglar encuentros y citas entre Jack Kennedy y Marilyn, o Jack Kennedy y otra gente, entre Bobby Kennedy y la Monroe, o Bobby Kennedy y otras personas. ¿Le dijo Jimmy Hoffa que realmente guardaba las cintas en su caja fuerte? No hay la menor duda de ello. Lo sabía más gente. ¿Cree que Jimmy Hoffa habría estado dispuesto a usar esa información en caso necesario contra Bobby Kennedy? Creo que sí. Creo que sí la habría usado. Lo sorprendente es que la propia Marilyn ya había despertado una atención directa por parte de la mafia. A finales de 1959, seguida de cerca por dos agentes de la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles, salió de un restaurante de Sunset Boulevard acompañada por un joven italiano que tenía contactos con la mafia. Los agentes lo siguieron hasta el cañón de Coldwater, preocupados de que el objetivo de la mafia pudiese ser comprometer a Marilyn o extorsionarla para que les diera dinero. Más adelante se supo que Marilyn tenía otro contacto más importante con la mafia. Johnny Riselli, el hombre en Hollywood de la mafia de Chicago, la conocía y estaba al tanto de los cotilleos que circulaban sobre ella. Trabajaba a las órdenes de Sam Giancana, el jefe de la mafia más poderosa de los Estados Unidos, un hombre que despreciaba a los hermanos Kennedy. Este hotel y casino, situado en una ladera rocosa sobre el lago Tahoe, fue uno de los lugares en los que la mafia vigiló a Marilyn Monroe, el Cal Niva Lodge, situado en la línea fronteriza entre los estados de California y Nevada. Llegaría a adquirir un significado sombrío en los últimos meses de la vida de Marilyn. Anunciado como un paraíso en las Sierras Altas, ejercía un atractivo irresistible sobre las figuras del espectáculo, sobre los peces gordos de Las Vegas y sobre los gángsters. Frank Sinatra, que compraría el Cal Niva, había invitado a Marilyn y a los demás actores de Vidas Rebeldes a una de sus actuaciones. Era el sitio inn del lago Tahoe, el más inn de todos los casinos de juego, porque era allí donde se reunía el clan. Es decir, Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Peter Lawford, Joey Bishop, así como los mayores jugadores del mundo entero. El Cal Niva era el sitio de moda. Entre los asiduos se encontraba Sam Giancana, conocido por sus amigos como jefe del sindicato del crimen de Chicago y uno de los principales objetivos en la guerra de los Kennedy contra la mafia. Siempre iba vestido de maravilla. Era todo un caballero, con muy buena pinta, con mucha clase. Would you tell us whether if you have opposition from anybody that you dispose of them by having them stuffed in a trunk? Is that what you do, Mr. Giancana? Decline to answer because I honestly believe my answer might tend to incriminate. Will you tell us anything about any of your operations, or you just giggle every time I ask you a question? Decline to answer because I honestly believe my answer might tend to incriminate. I thought only little girls giggled, Mr. Giancana. En el aeropuerto O'Hare de Chicago, en julio de 1961, Giancana y su novia, Phyllis McGuire, fueron abordados por agentes del FBI. McGuire era cantante y amiga de Marilyn Monroe. El plan del FBI era interrogarla acerca de su relación con el jefe de la mafia, dejando plantado en la terminal a Giancana, que acabó por explotar. Me preguntó si iba a informar de nuestro enfrentamiento a mi jefe. Le dije, ¿a mi jefe? ¿Quién es mi jefe? Tu jefe es J. Edgar Hoover. Así que le contesté que desde luego iba a informar a mi jefe. Que le den por culo a Hoover. Y yo le dije que estupendo,
que también se lo iba a decir. Y entonces me preguntó si pensaba informar a mi superjefe. ¿Y quién es mi superjefe? Es Robert Kennedy. Pues también recibirá una copia del informe. Y él dijo que le den por culo a Robert Kennedy. Y luego dijo, ¿y a su superjefe le va a informar? Y yo le pregunté que quién era mi superjefe. A lo que me contestó que era John Kennedy, el presidente de los Estados Unidos. Y yo le respondí, bueno, tal vez reciba una copia, pero por otra parte no creo que a John Kennedy le interese San Gincana. Me dijo, Romer, le sorprendería saber la cantidad de cosas que sé acerca de la familia Kennedy. Philip Maguire sabe también un montón de cosas de esa familia. Y uno de estos días, Romer, vamos a contar todas esas historias. Así pues, ¿sabía Gincana algo comprometedor acerca de los Kennedy? Desde luego compartió una novia con el presidente, una tal Judy Exner. Los archivos del FBI revelan que también habló de espiar al ministro de Justicia. Phyllis McGuire dice que conocía muy bien a Marilyn. Estaba enterada de su relación con Robert Kennedy, con quien, según ella, Marilyn quería casarse. Y lo que sabía Phyllis McGuire lo sabía también, sin duda, Sam Gincana, el jefe de los jefes de la mafia. ¿Qué fue de los cromos que venían en el chicle o de abrir una botella de leche y...? En septiembre de 1961, un locutor de radio, Tom Clay, empezó a recibir llamadas de una mujer que decía que era Marilyn Monroe. ¿Qué fue del dar las buenas noches a las estrellas del Te Quiero? ¿A dónde ha ido a parar lo de estrellita, estrellita, lucero vespertino? ¿Qué ha sido de Jack Armstrong, el chico todo americano? Conmovida por sus comentarios acerca de la infancia, el matrimonio y los tiempos pasados, la mujer llamó a Clay en repetidas ocasiones. Parecía sentirse sola. Mientras la ajada mano del tiempo pasa sus dedos por mi cabello, el único que puedo pensar es en qué habrá sido de Ángel de la Guarda, dulce compañía. No me dejé solo ni de noche ni de día. Por fin Clay concertó una cita con la mujer. Se trataba sin duda de Marilyn Monroe. Caramba, jamás imaginé que alguien como tú pudiera sentirse aburrida o sola. Y me dijo, ¿alguna vez has estado en una habitación y has sentido la soledad? Y yo le afirmé que sí, que claro. A lo que contestó, pues multiplica la mía por 40 y entonces te empezarás a hacer una idea de lo sola que estoy. Parecía una niña, perdida, como si todo en el mundo la hubiese pasado de largo. A esas alturas, el psiquiatra de Marilyn escribía acerca de su inclinación al suicidio. Varios años antes había salido de una clínica de Nueva York tras recibir tratamiento por una enfermedad no revelada. No era esquizofrenia, dijo su médico, aunque padecía de disconexión psiquiátrica. Marilyn se quejó de que los médicos y las enfermeras iban a contemplarla como si se tratase de un objeto curioso. Desde la clínica escribió, estoy encerrada con toda esta pobre gente chiflada y estoy segura de que acabaré loca si sigo viviendo esta pesadilla. Por favor, ayudadme. Escribía pequeños poemas que a veces me mandaba por correo, preguntándome si tenía talento para escribir buena poesía. Yo leía sus poemas y se los comentaba. Esta es una de las cosas que escribió, solo tres versos. Socorro, socorro, socorro. Siento que la vida se acerca cuando lo único que quiero es morir. Los amigos de Marilyn pensaban que su carrera cinematográfica estaba decayendo. Cuando regresó a Hollywood desde la costa este, al principio del que sería el último año de su vida, se compró una casa pequeña, muy diferente a las ostentosas mansiones de Beverly Hills. Bajo la puerta había una inscripción en latín. Cursum perficio. Estoy completando mi viaje. Para Marilyn fue el último acto. Tal vez lo percibía porque había vuelto a Hollywood derrotada. Ya sabe, es esa especie de pánico que se siente cuando uno cree que ha perdido su poder. Marilyn estaba haciendo las pruebas de vestuario para la última película que rodaría en su vida, Something's Got to Give. Antes del rodaje, el productor en persona la salvó de una sobredosis de barbitúricos. Dijo que Marilyn estaba enferma y paranoica. El rodaje comenzó tal y como terminó, de forma desastrosa. Estaba en un estado de desesperación controlada, casi como si fuese incapaz de recibir ayuda. Pero a pesar de todo, se dedicaba a cumplir con la rutina cotidiana de salir a fiestas, de reunirse con sus amigos. Pienso que se estaba derrumbando. Alegando problemas de salud, Marilyn abandonó el rodaje para asistir en Nueva York al homenaje al presidente Kennedy con motivo de su cumpleaños. Sería la encargada de cantarle al presidente el cumpleaños feliz.
Me llamó para decirme lo aterrorizada que estaba. Así que fui a verla antes de que se marchase y le llevé un libro que había tenido de niña que se llamaba La pequeña locomotora que lo consiguió. Le dije, fíjate en este cuento. Trata de una locomotora que no estaba segura de poder llegar al otro lado de la montaña, cargada con todos los juguetes para los niños. Pero al final lo consiguió. Durante toda la velada, el chiste recurrente de Peter Lawford consistió en hacer referencia a la impuntualidad ritual de Marilyn. Marilyn Monroe. Esta sería su última aparición en público. El historiador Arthur Schlesinger se la encontró después en una fiesta y escribió: percibí una terrible falta de seguridad, como si hablase con alguien sumergido bajo el agua. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Robert Kennedy había llevado a su mujer, pero el presidente acudió solo. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me. De vuelta en Hollywood, en el plató de Something's Got to Give, el rodaje prosiguió con continuas interrupciones. Todo el mundo estaba muy contento porque pensaban que Marilyn estaba dispuesta a trabajar. Quería trabajar y tenía muy buen aspecto. Excepto el ayudante de dirección. Todos los demás no hacían más que hablar acerca de su vulnerabilidad y de su fragilidad. Pero él solo veía que ella siempre se salía con la suya. Y no paraba de decir que a su lado, Lucrecia Borgia era una gatita. En 35 días de rodaje, Marilyn no se presentó más que una docena de veces. Y empezó a reinar una creciente sensación de desilusión, de que todo se les estaba escapando de las manos. Era como si fuese el final de una era, como la caída del Imperio Romano. El 1 de junio cumplía 36 años. Marilyn abandonó el estudio por última vez. Había ido al estadio de los Dodgers, donde celebraron su cumpleaños y donde ella hizo el saque de honor. Unas semanas más tarde, me enseñó unas fotos del acontecimiento y le comenté que había salido guapísima. Pero ella me dijo, no, mira los ojos. La mirada está muerta. Los productores de Something's Got to Give decidieron que Marilyn estaba actuando como en cámara lenta, como en un estado hipnótico. El 8 de junio la despidieron. Mientras tanto, Robert Kennedy empezaba a parecer tan presidencial como su hermano.
Sus enemigos se dieron cuenta con inquietud de que existía la posibilidad de que en el futuro la Casa Blanca estuviese ocupada por otro Kennedy. Los intentos de espiar electrónicamente a los Kennedy fueron incesantes. Ahora los expertos trataron de instalar micrófonos en casa de Marilyn. En primavera de 1962, recibí una llamada pidiéndome que sacara a Marilyn de su casa para que pudieran entrar en ella unos hombres a instalar micrófonos con el fin de encontrar pruebas contra Bobby Kennedy. James dice que rechazó la proposición de plano. Era un acto delictivo con el que no quería tener nada que ver. Sin trabajo, Marilyn visitaba un parque de Beverly Hills, donde se sentaba a contemplar a los niños. Iba a una zona de juegos infantiles, donde se sentaba detrás de un árbol al lado de unos arbustos. Se escondía allí y miraba a los niños durante horas. La mayor frustración de su vida era no haber tenido nunca hijos. Para entonces, a Marilyn le aterraba usar el teléfono de su casa y con el bolso lleno de monedas salía a llamar a sus amigos desde un teléfono público del parque. Le contó a Bob Schleicher, un antiguo amante que creía que su teléfono estaba pinchado. Estaba muy paranoica con ese asunto. Yo diría que más de lo que lo hubiera estado cualquier otro, debido únicamente a las circunstancias que la relacionaban con Washington. También estaba asustada. En un momento me dijo que incluso temía por su vida. Parece que Marilyn tenía razón. Según nuestras fuentes, el técnico Bernie Spindel había conseguido instalar micrófonos en su casa. Is very dirty business, and I couldn't agree more strongly. I think that penalties should be increased for those who use wiretapping without the control of some law enforcement agency. En la guerra entre el Ministerio de Justicia y Jimmy Hoffa, los dos bandos se espiaban mutuamente. Según Chuck O'Brien, alto cargo del sindicato de camioneros, Hoffa intentó deliberadamente asustar a Robert Kennedy. Mientras hablaba por una línea que creía que estaba pinchada por el Ministerio de Justicia, Hoffa alardeó de tener una grabación en la que hablaban Marilyn y el ministro de Justicia. O'Brien dice que pretendía que el mensaje le llegase a Kennedy. Podías dejar caer lo que fuese por teléfono, y sin la menor duda, el tipo que estuviese escuchando le llevaría la grabación a su supervisor, que la clasificaría como de alto secreto, con lo que el mensaje llegaría a su destino. Y llegó a su destino. De eso no hay duda. No hay forma de saber si Hoffa hizo de verdad esa amenaza, ni tampoco si llegó a su destinatario. Lo que sí es seguro es que Marilyn se quejó de que le habían advertido que debía mantenerse alejada de los Kennedy. Paseando con unos amigos por Laguna Beach, al sur de Los Ángeles, les contó que Robert Kennedy había dado fin a la historia. Estaba aterrorizada. Le habían dicho que no podía, ni entonces ni en ningún momento futuro, ponerse en contacto con Washington, directa o indirectamente. Hasta cierto punto, esto lo confirman las cuentas telefónicas de Marilyn. Demuestran que en julio hizo frecuentes llamadas a Washington a la centralita del Ministerio de Justicia. Se quejó ante unos amigos de que Robert Kennedy había desconectado su número privado y de que las telefonistas no le pasaban sus llamadas. Peter Lawford, según su exmujer, dijo que Robert Kennedy había puesto fin a la historia porque tenía miedo de las amenazas de la mafia. Habló de unos enemigos tipo gángsters, gentes que tenían mucho poder y que tal vez poseían algún tipo de información que, en caso de que se hiciese pública, podría arruinar su carrera para siempre. Y no solo la suya, sino también la de su hermano, que en aquel tiempo era presidente. Un amigo de Jack Kennedy, George Smathers, dijo que oyó hablar de que se había terminado una historia con Marilyn. Yo había oído, y creo que otras personas también, que existía una historia de ese tipo y que Kennedy le había dicho a Bobby que la acabara, que rompiera con ella. Pero no oyó decir nada acerca de amenazas de la mafia. Los que trataron de arrojar luz sobre la parte siguiente de la historia, los días previos a la muerte de Marilyn, lo tuvieron muy difícil. Bob Schleicher, un antiguo amante que trató de publicar su relato acerca de lo que sucedió, recibió misteriosas amenazas por teléfono. Well,
now, you better believe it. You better believe it. Schleitzer dice que 10 días antes de morir Marilyn la llevó en coche a Poindú, al norte de Malibú, por la carretera de la costa. Sentados en la playa, ella le enseñó un diario de sus encuentros con Robert Kennedy. Había escrito que Bobby estaba decidido a acabar con Jimmy Hoffa y que había dicho, meteré a ese hijo de puta entre rejas, o algo muy parecido. Había un párrafo que decía, Bobby me ha dicho que va a hacer que maten a Castro. Y la mayoría de los párrafos empezaban con la frase, Bobby me ha dicho. Sin duda es cierto que los gángsters Johnny Riselli y Sam Giancana formaron parte de un extraño plan de la CIA para asesinar a Castro, y que Bobby se había enterado de dicho plan unos meses antes. La idea era que la mafia estadounidense asesinase a Castro en nombre de la CIA, y a cambio recuperarían los casinos cubanos que habían administrado antes de la revolución. Schleicher pudo haber sacado esa historia de otras fuentes, pero si es cierto lo que dice, a Marilyn se le confió uno de los secretos mejor guardados de la administración. Le dije que ir por ahí con eso encima era como cargar con una bomba de relojería y que no se lo contase a nadie más. Y lo peor de todo, según Schleicher, es que Marilyn habló de revelar su relación con Robert Kennedy en una rueda de prensa. Iba a hablar de las promesas que él le había hecho, que consideraba que le había mentido y la había engañado. Iba a hablar de sus historias con los dos Kennedy, JFK y Robert Kennedy. Y yo le pregunté si se lo había contado a alguien más, y me dijo que sí, que se lo había contado a unas cuantas personas. Yo le dije que me parecía que eso podía ser muy, muy peligroso. Y ella me contestó que le daba igual, porque en aquel momento estaba decidida a dar la cara y contar la verdad, porque esa gente la había utilizado. Le dijo a Peter, ya está, se acabó, voy a contarlo todo. Ya me han hecho suficiente daño, me han utilizado. No he sido más que una persona a la que han arrojado de un hombre a otro y ya estoy harta. Voy a hacer pública toda la historia. A finales de julio, Marilyn regresó al pernicioso ambiente de Cal Neva Lodge por última vez. Peter y Pat Lawford, la hermana del presidente, la llevaron hasta allí para asistir a una actuación de Frank Sinatra. Fueron en el avión privado de Sinatra. Había engordado y no llevaba maquillaje. Así que no me di cuenta de quién era hasta que llegamos al aeropuerto de Tahoe. Y George, que vino a buscarnos en una furgoneta, dijo, mira, es Marilyn. George Jacobs era el mayordomo de Sinatra. Dice que a esas alturas Sinatra y Marilyn estaban muy unidos. Él le regaló un cachorro por su cumpleaños, Mafia, un caniche enano, blanco que... ¿Mafia? Sí, que ella adoraba, que siempre estaba a su lado y dormía con ella. En el camino hasta el Cal Neva, Marilyn parecía feliz. Tenía algunos kilos de más y no le pude ver muy bien la cara, pero tenía esa voz. Al parecer estaba muy excitada por volver a ver a Sinatra. Casi exactamente en el mismo momento, sin saberlo ella, su amante, Robert Kennedy, llegó a Los Ángeles para dar una conferencia sobre el tema de los derechos civiles. Algún tiempo después de instalarse en su pequeño chalet sobre el lago, mirando cómo se oscurecían las aguas de la bahía, Marilyn descubrió que le habían hecho una jugarreta. Los Kennedy querían alejarla de Los Ángeles y Lawford solucionó el problema. Parecía muy, muy desgraciada. Era una mujer infeliz y yo pensé, Dios mío, una mujer que tuvo el mundo en sus manos, que fue tan preciosa y que lo tenía todo, ¿cómo puede ser tan desgraciada? La cantante Roberta Lynn presenció la actuación de Sinatra en el Cal Neva. Llevó el mismo vestido verde durante todo el tiempo que pasó allí. De verdad, era muy doloroso verla en ese estado.
En el lago Tahoe, parece que Lowford le dijo a Marilyn que su historia con Robert Kennedy por fin se había terminado. A mí me pareció que se había vuelto como despegada de todo, que había perdido el interés por las cosas, por su carrera, por sus maridos, por lo que fuese. Estaba triste, como si lo hubiera perdido todo. Puede que el plan consistiese en mantenerla escondida en el Calniva hasta que disminuyese su furia y su tristeza. Frank Sinatra era propietario de una parte del hotel. Estaba repleto de gángsters, acompañados de sus fornidos guardaespaldas. Se podía mantener alejada a la prensa. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero no su espíritu y todo lo demás. Parecía como si flotase en el espacio. Miraba a todo el mundo, pero no decía nada. Parecía como si realmente no quisiera estar allí. Los empleados y los artistas recuerdan que Marilyn, Lowford y Sinatra se encerraban juntos durante horas. Los retazos de aquella semana terrible perdurarían en su recuerdo para siempre. Más adelante, el abogado de Sinatra le dijo a un amigo que lo que había sucedido en el Calniva era la clave de la muerte de Marilyn Monroe. Parecía como si estuviera en otro mundo. ¿Como aturdida? Sí, como aturdida. Marilyn permanecía alejada de todo el mundo, aislada en su cabaña del Calniva. Sinatra había enviado su avión para que recogiese a otro de sus invitados, el gánster Sam Gincana, jefe de la mafia de Chicago. El doctor Sam, sí, lo trajimos en el segundo grupo, me parece. ¿Le llamaba usted doctor Sam? Sí, siempre figuraba en el registro de pasajeros como doctor Sam Mooney. Para mí era un caballero, siempre vestido de modo impecable. Discreto, de hablar pausado, y considerando su posición, el hombre más amable que he conocido en toda mi vida. Ahora Gincana era supuestamente el objetivo principal del Ministerio de Justicia. Le tenía cariño, le quería de verdad. Hubiese besado el suelo que pisaba porque siempre fue bueno conmigo. Siempre lo consideré como un amigo muy querido. Por lo que nos cuentan ahora los que estaban allí, Marilyn se sentaba a cenar con Sinatra, los Lowford y Sam Gincana. Until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Gincana estaba allí. ¿Sentado en la mesa con Marilyn? Sí, entonces no sabía que era él, porque me lo presentaron como el doctor Formosa. ¿El doctor Formosa? Sí. Se acercó a mí y me dijo, qué chica italiana más guapa. Me encantan las canciones italianas que cantas. Soy el doctor. Y cuando me senté en su mesa, me enteré de quién era. Nadaban en aguas peligrosas. El jefe de la mafia cenaba en la misma mesa que Peter Lowford y su esposa Pat, la hermana del presidente. Según todos los testigos, Marilyn permanecía en silencio. Y todos sus buenos amigos. ¿Sus supuestos amigos? ¿Mostraban preocupación por Marilyn? Ninguna, en absoluto. No creo que les importase lo más mínimo. A Linda Lee le daba la impresión de que Marilyn era prácticamente una prisionera. Parecía como si la tuvieran encerrada allí. ¿Contra su voluntad? Pienso que sí. Según alguno de los presentes, Sam Gincana consideraba a Marilyn aún in extremis como su mejor trofeo. El fotógrafo Billy Woolfield cuenta que un poco más tarde, aquella misma semana, en el Calniva, Frank Sinatra le entregó un carrete de fotos. Me pidió que se lo revelase. Me dijo, hay algunas fotos de Marilyn que quiero tener. Revélame el carrete y dame una copia, pero solo una. No te quedes con ninguna, que esto no salga de aquí. Y le dije que tranquilo, que por supuesto. Hasta ahora se había negado a contar la historia públicamente. Cuando reveló el carrete, vio el rostro familiar de Sam Gincana. En los contactos, vi 12 o 18 fotos de Marilyn echada en el suelo, arrastrándose o tumbada. Y luego aparecía Sam Gincana inclinándose sobre ella, agarrándola y ayudándola a levantarse.
La verdad es que no puedo decirle si estaban jugando o si la cosa iba en serio y él estaba tratando de ayudarla. Pero lo que sí estaba claro era que ella tenía un problema grave, que estaba absolutamente fuera de sí, que estaba completamente acabada, echada a perder. Dice que le entregó las fotos a Sinatra. Él las miró y me dijo que eran muy desagradables. Y yo le dije que sí, que me parecían muy morbosas. Me preguntó si había hecho más copias y contesté que por supuesto que no. Y entonces sacó un mechero, las quemó en la papelera y nunca más volvimos a hablar del asunto. Parece ser que en algún momento Marilyn llamó a su antiguo marido, Joe DiMaggio, para que fuera a rescatarla. Él se presentó en el Cal Niva, pero no pudo conseguir habitación. No está claro si el personal del hotel tenía órdenes de mantenerlo alejado de Marilyn. Un botones le dijo a Ken Rodkop, uno de los huéspedes, que la había visto al amanecer al borde de la piscina. Me dijo que aquel día a las 4, las 5 o las 6 de la madrugada la vio acercarse a la piscina y que había temido que fuera a caerse dentro. Se acercó a ella y de pronto se dio cuenta de que no estaba mirando al agua, sino que miraba en dirección a una colina. Él miró hacia donde miraba ella y dice que vio a Joe DiMaggio de pie en lo alto de la colina. Dice que estuvieron mirándose durante un rato muy largo, sin moverse ninguno de los dos. Y luego ella se dio la vuelta y regresó a su cabaña. En medio del ambiente enrarecido del lago Tahoe, parecía que Marilyn se estaba viniendo abajo. La sacaron a rastras del casino, borracha, flanqueada por dos empleados de seguridad. La llevaban agarrada para que no se cayese. Un hombre la agarraba por un brazo con las dos manos y el otro por el otro. Pero ella iba como derrumbada. Y sus pies no tocaba el suelo con los pies. Una mañana muy temprano llamaron a un botones para que fuese a la cabaña de Marilyn. Llamaron de la cabaña y pensó que era para llevar más bebidas, pero cuando contestó oyó la voz de Sinatra ordenándole que fuese inmediatamente a la cabaña para llevarse a Marilyn de allí. Marilyn estaba rodeada de píldoras y de alcohol en estado semicomatoso. Por muy preocupado que estuviese por ella, Sinatra no quería que se muriese en el Cal Niva, el hotel de su propiedad. Él nunca la había visto antes en ese estado, medio ida. ¿Y no quería tenerla allí? Por supuesto que no. Eso era lo peor que podía ocurrir. Imagínese que le hubiera pasado aquí lo que le pasó luego. Dios mío, eso hubiese sido... No sé, hubiese sido un desastre. El botones hizo los preparativos para llevarla en coche al aeropuerto donde esperaba el avión de Sinatra. Estaba tiritando, tenía escalofríos y parecía estar muy enferma. Él la ayudó a meterse en la limusina y cuando estaban a punto de arrancar, aparecieron de pronto Peter Launford y su mujer, que entraron también en la limusina y la abrazaron durante todo el trayecto hasta el aeropuerto. Mientras ocurría todo esto, Frank Sinatra permaneció encerrado en su cabaña. No salió de la cabaña. ¿Pero insistió en que se la llevasen de allí? Sacadla de aquí. Una vez que Marilyn Monroe, los Lawford y el peluquero de la actriz Julius estuvieron a bordo, el avión se perdió entre las nubes, por encima del lago Tahoe. Julius me dijo que Marilyn actuaba de una forma muy extraña, que estaba muy bebida y que incluso llegó a correr descalza por el aeropuerto. En el vuelo de regreso a Los Ángeles, la tripulación pudo ver que dormía apaciblemente, echada en la parte trasera del avión. Amanecer del 4 de agosto de 1962, Marilyn llamó a su amiga Jean Carmen. No puedo decir que tuviera una voz quejumbrosa, más bien era una voz asustada, atemorizada y muy cansada. Me dijo que no había dormido en toda la noche y yo le pregunté qué le pasaba y ella me dijo, me han estado llamando por teléfono sin parar. Era una mujer que me llamaba zorra, desgraciada y de todo. Y me dijo que o dejaba a Bobby en paz o me iba a enterar de lo que era tener problemas de verdad. A las 5 de la tarde, Marilyn llamó a su psiquiatra, el doctor Grinson, para que fuese a verla a su casa. Por teléfono sonaba como drogada y deprimida.
Quería ir a pasear por el malecón de Santa Mónica, pero estaba demasiado aturdida. Le contó a Grinson que había tenido relaciones con hombres importantes del gobierno y que aquella noche había esperado poder ver a uno de ellos. Luego, más tarde, rechazó una invitación para ir a cenar a casa de Peter Lawford y a las 8 de la tarde se fue a la cama. Marilyn se asomó a la puerta de su dormitorio. Yo estaba sentada en la sala y se despidió. Buenas noches, señora Murray. Creo que voy a acostarme ya. Y cerró la puerta. Y naturalmente, después de cerrar la casa, apagar las luces y hacerlo de todas las noches, yo también me fui a la cama. Deborah Gould sostiene que tiempo después, una noche, Peter Lawford se vino abajo y borracho le contó todo lo que realmente había ocurrido aquella noche. Marilyn llamó inmediatamente a Peter. Y entre jadeos le dijo que ya no aguantaba más. Y que iba... que lo mejor para todo el mundo era que muriese y que se iba a suicidar. En algún momento, por la noche, tarde, recibí una llamada de Marilyn, que estaba muy angustiada, diciéndome, por favor, Jean, por favor, ven. Y yo... le dije que no podía, que me era imposible, que esa noche me resultaba imposible. Y entonces me preguntó si podía llevarle unas pastillas para dormir y le dije, no puedo ahora, Marilyn, esta noche no, es imposible. Parece ser que Peter Lawford fue igual de insensible a la llamada que recibió durante la cena. A lo mejor es que no se la tomó en serio, diciendo, vamos, Marilyn, no digas tonterías, tranquilízate, pero por Dios, hagas lo que hagas, no vayas a dejar ninguna nota. Me comentó, quizás debería ir a ver si de verdad está bien. Y yo le dije, mira, Peter, no sé si deberías hacerlo en estos momentos, ahora mismo. Seguro que no le pasa nada, pero si resulta que vas a su casa y ocurre algo, cualquiera sabe qué clase de historias se inventan y publican luego. Tiempo después, Lawford negó una gran parte de lo que cuenta Deborah Gould, pero sí dijo que él fue la última persona que habló con Marilyn y que se sentía culpable por no haber ido a ayudarla inmediatamente. A las 3:30 de la madrugada, la señora Murray vio que el cable del teléfono salía por debajo de la puerta de Marilyn. Por regla general, solía desconectar el teléfono por las noches. Así que me asusté, claro. Y llamé al doctor Grinson. Esta es esencialmente la historia que ha contado la señora Murray durante 30 años. Di la vuelta y fui a la fachada de la casa antes de que llegase el doctor Grinson. Como las cortinas estaban corridas, agarró un palo. Cuando aparté las cortinas, vi a Marilyn tumbada en la cama, desnuda, y me asusté. El doctor Grinson llegó poco después de las 3:30. Dio la vuelta a la casa, rompió la ventana del dormitorio y entró. Más tarde escribió, pude ver que Marilyn ya no estaba viva. Ahí estaba, con la espalda al aire y el teléfono agarrado con fuerza en la mano derecha. Hicieron venir a su médico de cabecera, el doctor Engelbert, y llamaron a la policía a las 4:25. Sin embargo, esta versión tiene que estar equivocada en algunos aspectos fundamentales. Las nuevas pruebas obtenidas trasladan los acontecimientos a unas horas más tempranas de la noche. A las 11, o incluso antes, el agente de prensa de Marilyn, Arthur Jacobs, y su mujer, Natalie, que asistían a un concierto en el Hollywood Bowl, recibieron un mensaje preocupante. Cuando habían transcurrido unas 3/4 partes del concierto, alguien vino a nuestro palco y dijo, Arthur, ven corriendo. Y añadió, Marilyn ha muerto, o Marilyn se está muriendo. El informe oficial de la policía acepta que la llamada de la señora Murray al doctor Grinson fue a las 3:35 de la madrugada. Sin embargo, el primer agente de policía que llegó a la casa dice que la señora Murray le contó una historia muy diferente y que todo había ocurrido mucho más temprano. Fue inmediatamente después de la medianoche. ¿Y estaba presente el doctor Grinson cuando ella se lo dijo? Sí, estaba ahí. ¿Y no la corrigió? No, en absoluto. La señora Murray nos contó lo mismo, que en realidad se había sentido preocupada por Marilyn más temprano. Fue probablemente alrededor de la medianoche. Les pregunté por qué habían tardado tanto en avisar a la policía. Los dos médicos sabían igual que yo que se trataba de un caso que llamamos de juez de primera instancia, que sabían que había que avisar a la policía y que tardaron 4 horas en hacerlo. La señora Murray dijo que no podía recordar por qué no había llamado al doctor Grinson hasta las 3:30. Eso no lo sé. Tengo que reconocer que no lo sé. ¿Qué ocurrió entonces durante esas 4 horas?
Las pruebas más sorprendentes las aportó Walter Seffer, dueño de la compañía de ambulancias a la que avisaron para que fuese aquella noche a casa de Marilyn. Dijo que cuando la ambulancia llegó, Marilyn aún seguía con vida. Nos llevamos a Marilyn, que padecía una sobredosis y que luego murió en el hospital, desde luego. ¿Dice que cuando se la llevaron de la casa estaba viva, en coma? En coma, sí. Había perdido el sentido por completo. En la entrevista que mantuvo con nosotros, la señora Murray nos dio una versión diferente de la que había dado antes. Dijo que llamó al doctor antes de que muriese Marilyn. Cuando llegó, ella no estaba muerta. Porque yo estaba entonces en la sala. Si bien es posible que la señora Murray pudo confundirse a causa de la edad o de un fallo de la memoria, Walt Seffer insistió en que a Marilyn la llevaron con vida hasta el hospital de Santa Mónica, donde murió. ¿Cómo es posible entonces que todos los informes acerca de su muerte digan que murió en la cama, en su casa? Lo ignoro. No puedo saber por qué. De modo que usted no tiene la menor duda de que la recogieron y la llevaron. Cuando la recogieron estaba viva, sí. Los registros del hospital de aquella noche ya no existen. Parece improbable que Marilyn muriese sin que el personal supiese quién era. Tal vez murió camino del hospital, aunque la autopsia no reveló que se hiciese ningún esfuerzo para reanimarla. Si lo que dice Seffer es cierto, alguien cuya identidad se desconoce debió devolver el cadáver a la casa. Para cuando llegó la policía, el cadáver ya presentaba síntomas de rigor mortis. Marilyn llevaba muerta varias horas. Una de las teorías dice que la llamada a la policía se retrasó deliberadamente para dar tiempo a que Robert Kennedy se marchara de Los Ángeles. Un cierto misterio rodea sus movimientos de aquella noche. El día antes, la familia de Kennedy había llegado desde Washington para pasar el fin de semana en un rancho al sur de San Francisco. Su anfitrión era un abogado de dicha ciudad, John Bates, que dice que es imposible que Kennedy hubiese podido escaparse a Los Ángeles. Aquella tarde fuimos todos paseando hasta lo más alto del rancho y jugamos un partido de fútbol americano, que era un deporte típico de los Kennedy, y tuvimos un día muy activo. Pero hay dos fuentes de Los Ángeles que sostienen que Kennedy aterrizó en un helicóptero cerca del hotel Beverly Hilton a primeras horas de la tarde. Eunice Murray, el ama de llaves de Marilyn, había negado siempre cualquier sugerencia de que Kennedy hubiese estado en la ciudad. Jamás me ha sorprendido. Durante todos estos años, cuando decían que los Kennedy eran una parte muy importante de la vida de Marilyn, a mí no me incluían en esas informaciones, pero fui testigo de lo que pasaba. ¿Y cree usted que estuvo aquí? ¿En casa de Marilyn? Sí. No, claro. ¿Aquella tarde? Sí. ¿Cree que ese era el motivo de que estuviese tan deprimida? Sí. Y se puso tan insistente que los guardaespaldas de Robert Kennedy tuvieron que entrar para protegerlo. Según Peter Lawford, Kennedy visitó a Marilyn aquella tarde. Por lo que Peter me contó, Marilyn sabía que la historia había terminado. Del todo, para siempre. Y en aquellos momentos se sentía muy turbada, muy deprimida, y quizás con ideas suicidas. Un vecino de Lawford en Santa Mónica, Ward Wood, recuerda la tarde del sábado 4 de agosto. Llegó un coche y se bajaron unas personas. Pensé, ahí está Bobby Kennedy. Fueron del coche a la casa y en realidad eso fue todo lo que vi. ¿Está completamente seguro de que era Bobby Kennedy? Sí, sé que era Bobby Kennedy. ¿No le cabe la menor duda? No. A Bobby solo dejé de verle desde que fue a acostarse, un poco después de las 10, hasta que se levantó por la mañana temprano para desayunar. Estuvo conmigo todo el resto del tiempo. Si quieres saber mi opinión, era Bobby Kennedy. No, no estuvo allí. Pero Deborah y el detective Otas contaron la misma historia, que Lawford se había encargado apresuradamente de hacer los preparativos necesarios para que Kennedy se marchase de Los Ángeles. Según tengo entendido, se marchó en helicóptero. ¿Hacia dónde? De vuelta a San Francisco. Un poco después de la medianoche, Peter Lawford, desesperado, llegó a la oficina del detective Fred Otas en la avenida Laurel. Quería ayuda.
Encontré a Lauford completamente desorientado, como en un estado de shock. Me dijo que Marilyn Monroe había muerto, que Bobby Kennedy había estado allí y que se lo habían llevado de Los Ángeles en un avión hacia el norte, que habían tenido una gran pelea aquella noche y que quería que yo me encargase de que alguien fuera a la casa y recogiese todas las pruebas que encontrase que pudieran relacionar a Marilyn con los Kennedy, ya fueran diarios o notas o cartas, etc. Según Deborah Gould, Lauford ya había registrado la casa y se había llevado todo lo que pudiese tener alguna relación con los Kennedy. Me dijo que fue allí, que registró la casa y que hizo todo lo que pudo antes de que los periodistas y el resto de la gente se enterasen de que había muerto. ¿No se habló de que dejase una nota de suicidio? No. ¿Y no vio usted ninguna nota cerca del cadáver? No. Busqué por si había alguna nota o algún tipo de documento, pero no había nada a la vista. ¿Dejó una nota? Sí. ¿Qué decía? No lo sé. La destruyeron. ¿La destruyeron? ¿Quién la destruyó? Estoy segura de que fue Peter. Él me lo dijo. De modo que esta es otra de las posibles versiones de los acontecimientos de aquella noche. Marilyn, pensando en suicidarse, al parecer después de la visita de Robert Kennedy, llama a Peter Lauford en el curso de la noche a una hora que se desconoce. Según su posterior declaración a la policía, ella le dijo: «Dile adiós al presidente y te digo adiós a ti, porque eres un buen tipo». Lauford la escucha y luego vuelve a su cena. Más tarde, él y otras personas acuden a la casa. A pesar de que la señora Murray no podía recordar quién estuvo aquella noche en la casa, había más gente. Encuentran a Marilyn en estado de coma y llaman a la ambulancia de Shaffer. El plan consiste en llevar a Marilyn al hospital de Santa Mónica, pero fracasan todos los intentos que se hacen para salvarle la vida. Alguien devuelve su cadáver a la cama. El helicóptero contratado por Lauford se lleva a Kennedy desde la casa de la playa hasta el aeropuerto de Los Ángeles. Tal vez sea cierto que al doctor Grinson no lo llamaron hasta las 3:30 de la madrugada. Marilyn Monroe ha muerto. Queremos saber más datos, como si el hecho de saber cómo murió y por qué pudiera devolvérnosla. Desde los tiempos de Jean Harlow, los cánones de belleza femenina nunca se habían encarnado de tal forma en una mujer, lo que hace que un hombre se sienta atraído por una mujer, ella lo poseía. Joe Kennedy, el padre de los hermanos Kennedy, que había sufrido una apoplejía hacía algún tiempo, oyó la noticia en Gianisport. Su chofer, Frank Saunders, estaba con él. De pronto pareció como si todo se hubiese detenido. El señor Kennedy emitió algunos sonidos y se le iluminó la mirada. Tenía unos extraños y fríos ojos azules. Y eso nos dio a entender que quería retirarse. Poco después abandonamos la piscina y subimos a su dormitorio. Lo metí en la cama y para entonces todo el mundo de la casa se había enterado ya de la muerte de Marilyn y debo decir que la casa parecía una morgue. A las 9:30 de la mañana del domingo 5 de agosto, Robert Kennedy y su familia asistieron a misa en una iglesia católica cercana al rancho de Bates. ¿Estaba usted con Bobby cuando él se enteró de la muerte de Marilyn? Sí, creo que oímos la noticia por la radio. ¿Cómo reaccionó Bobby? Bueno, no recuerdo ninguna reacción especial. A primeras horas de la mañana, la policía o unos agentes del FBI, nadie está muy seguro, llegaron a las oficinas de la compañía telefónica de Santa Mónica. En los meses anteriores, como sabemos ahora, Marilyn hizo unas llamadas potencialmente comprometedoras al Ministerio de Justicia. Un ejecutivo de la compañía telefónica le contó a un amigo lo que había pasado. Me contó que el FBI
había ido a la oficina central de la telefónica y se había llevado el registro de las llamadas que ella había realizado esa noche. Y me dio la impresión de que la compañía telefónica no había discutido con el FBI. El fotógrafo Billy Wolsey, al que habían informado acerca del supuesto vuelo en helicóptero de Robert Kennedy, fue en su coche hasta el aeropuerto de Santa Mónica. Se entrevistó con el dueño de una compañía de vuelos charter cuyos servicios contrataba a menudo Peter Lawford. Me enseñó su registro de vuelos y allí constaba, desde luego, que había recogido a Bobby Kennedy en casa de Peter Lawford la madrugada del domingo, alrededor de las 2, y que lo había llevado desde allí hasta el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Fuentes de la policía informaron que Kennedy había sido visto en Beverly Hills la tarde anterior. El jefe de policía, William Parker, habló de ello con el alcalde Sam Yorty. El jefe Parker me contó confidencialmente que Bobby Kennedy debía estar dando una conferencia en una ciudad al norte de Los Ángeles. Pero lo que me contó fue que lo habían visto en el hotel Beverly Hills de Los Ángeles. ¿La noche en que murió Marilyn? La misma noche en que murió, sí. ¿Por qué cree usted que hay tantos testigos de Los Ángeles que nos contaron a nosotros y a la policía que Bobby Kennedy estaba aquel día en Los Ángeles? No puedo hacer especulaciones acerca de su mala información o de su falta de información. Solo puedo decirle que es imposible que estuviese en Los Ángeles a no ser que tuviera un hermano gemelo. ¿No es extraño que el jefe de la policía y el jefe de detectives coincidiesen en la opinión de que Bobby estuvo allí, a pesar que de hecho no contaban con ninguna prueba para demostrarlo? Me gustaría hacerles un careo. No me lo puedo creer. Desde el principio, la investigación de la policía se vio ensombrecida por los rumores que hablaban de los contactos políticos de Marilyn. Se llegó a decir que las autoridades habían ocultado los datos de su muerte para proteger al ministro de Justicia. Se habló de complicados complots que incluían a la mafia y se dijo que en lugar de una sobredosis de somníferos, había muerto porque le habían administrado barbitúricos a la fuerza. Marilyn Monroe fue asesinada. No se suicidó. La mejor prueba de ello es, sencillamente, el hecho de que no se encontraron barbitúricos en el tubo digestivo, a pesar de que la sangre contenía una dosis letal. Es imposible que alguien se trague los barbitúricos suficientes para que le causen la muerte, y que ellos hayan desaparecido totalmente del estómago, el colon, etc., antes de producirse la muerte. Es imposible. Eso es algo que los que ocultaron las pruebas se olvidaron de borrar. Clemons se equivoca en algunas cuestiones médicas fundamentales. Encontraron líquido en el estómago que podía contener los residuos que faltaban. A pesar de que lo pidió el cirujano de la autopsia, el doctor Thomas Noguchi, nunca lo analizaron. Sin embargo, John Miner, de la oficina del fiscal del distrito, se fijó en una cosa que le llenó de confusión. En la autopsia, el doctor Noguchi y yo vimos que una parte considerable del colon sigmoide, que es la parte inferior del colon, estaba congestionada y tenía un color púrpura oscuro. Eso es completamente anómalo. He visto muchas otras autopsias de personas muertas a causa de barbitúricos y jamás vi ese fenómeno. El informe final de la autopsia daba como causa de la muerte un envenenamiento agudo debido a una sobredosis de barbitúricos. El juez de primera instancia conjeturó que Marilyn había ingerido píldoras de Nembutal tragándoselas a intervalos de pocos segundos. Any person who takes any depressing drug, the pattern of death is pretty much the same. They lose their ability to judge and to act. They lose muscular power and they slip into coma. En aquellos momentos, John Miner estuvo de acuerdo con el informe. Ahora piensa que estaba equivocado. Tras discutirlo con patólogos de fama mundial, me parece que lo más verosímil es que los barbitúricos le fueron administrados por vía rectal, mediante un enema que se le aplicó muy lentamente, en el que estaban disueltos. Miner lamenta haberse guardado sus dudas hasta ahora. Debido al color del colon y a la alta concentración de barbitúricos en el hígado, sospecha que alguien le administró a Marilyn una lavativa que contenía Nembutal con el fin de matarla. Si lo hicieron por otra causa, no para matarla,
Debió de tratarse de un asombroso acto de negligencia. ¿Cree usted ahora que, en efecto, Marilyn fue asesinada? Pienso que es más probable que improbable. El examen más completo del contenido del estómago solicitado por el cirujano forense podría haber acabado con la teoría del asesinato. Pero la investigación del juez de primera instancia fue muy incompleta y dio pie a tentadoras suposiciones. Si esta película o cualquier otra cosa consigue que tenga algún poder de persuasión con el fiscal del distrito, voy a solicitar la exhumación de sus restos para ver si es o no posible que establezcamos a través de la toxicología que los barbitúricos entraron en su organismo a través del intestino grueso. Sin embargo, las posibilidades de volver a abrir el caso parecen muy remotas ahora mismo. El último adiós a Marilyn Monroe. Las multitudes de curiosos se mantienen a una distancia respetable del funeral privado que Joe DiMaggio y otros han hecho celebrar en memoria de Marilyn Monroe. Después de los servicios en la capilla del cementerio Wildwood Memorial, en los que se leyeron panegíricos y pasajes de las escrituras, el coche fúnebre llevará el ataúd hasta la cripta situada en el cercano corredor de los recuerdos. Vinieron y movieron las flores hacia abajo, hacia sus pies, y abrieron el ataúd con todos esos ruidos metálicos. Levantaron la tapa y lo dejaron abierto. Y entonces se produjo como un relámpago de cabellos rubios. Yo estaba horrorizada de que hubiesen abierto el ataúd. Estaba horrorizada de que alguien les hubiese dejado hacerlo. Quitaron los cordones del lugar donde estaban los periodistas. Y entonces fue como si viniese una manada de elefantes pisoteando las flores, las tumbas. Les daba igual dónde estaban, solo querían conseguir una foto más. Entre unas cosas y otras fue un día muy deprimente. John Miner entrevistó al doctor Grinson, quien muy turbado le hizo oír una cinta que Marilyn había grabado justo antes de morir. ¿Escuchó de los propios labios de Marilyn que había mantenido relaciones con los dos Kennedy? Se podía inferir de forma casi segura de lo que decía acerca del presidente Kennedy. Y en cuanto a Robert Kennedy, lo decía claramente. Al doctor Grinson le costó mucho aceptar que su paciente se hubiese suicidado. Cuando un periodista se comunicó con él por teléfono, expresó su frustración por no poder hablar públicamente acerca del caso. Grinson acabó aconsejando al periodista que hablase con el ministro de Justicia. En 1982, el Ministerio de Justicia volvió a examinar el caso. Su investigación no consiguió descubrir ninguna prueba de comportamientos delictivos. De todos modos, el sucesor de William Parker criticó con dureza la forma en que la policía había realizado la investigación original. Uno de los motivos que se adujeron para el carácter de alto secreto que se dio a esta investigación fue que podía haber algún tipo de problema de seguridad nacional relativa a la relación entre una figura nacional y la archifamosa actriz. El jefe Parker dijo que Redding llevó el caso con una discreción extrema y del todo innecesaria. Se trató como una operación del servicio de inteligencia. Y era lógico que se pudiese tratar así, ya que estaba implicado el ministro de Justicia de los Estados Unidos. La trataron en su totalidad como una operación de inteligencia, y esas operaciones son de alto secreto. Empecé a preguntarme si no tendrían un informe acerca de la muerte de Marilyn y todo lo demás. Así que se lo pedí al Departamento de Policía y me dijeron que no existía ningún informe. Así que pensé que tal vez el jefe Parker se lo había llevado a su casa. Pero no le llamé porque no quería molestar a la señora Parker.
Pero eso fue lo que di por hecho, que existía un informe, pero que se lo habían llevado del departamento de policía. Pero como alcalde, usted tenía derecho a pedirle a la policía que le entregase cualquier informe que tuviera, ¿no es cierto? Sí, siempre me mandaban los informes que les pedía. Pero no llegarían hasta el extremo de mentir al alcalde, ¿verdad? Oh, sí, es muy posible que lo hicieran, claro que sí. Es más fácil decir que no existe un informe que decir, hay un informe, señor alcalde, y puede verlo cuando quiera. Sin embargo, el departamento de policía hizo público más tarde el supuesto informe acerca de la muerte de Marilyn. Incluía la refutación de un artículo antiguo de una revista y un puñado de informes de los detectives. Redding lo rechazó porque le pareció evidentemente incompleto y quiso saber la razón del secreto. Si existía algo que amenazase la seguridad nacional, desde luego que lo ocultasen. Pero si no existía, no veía la razón de que lo guardasen en secreto. Con franqueza, ¿cuál cree usted que era esa amenaza para la seguridad nacional? Yo no veo ninguna. Los rumores acerca de su relación con Marilyn Monroe persiguieron a Robert Kennedy. Cuando se presentó como candidato a la presidencia en 1968, un grupo republicano extraoficial decidió comprar las cintas de las que tanto se rumoreaba. Solicitaron la ayuda de un periodista derechista, Ralph de Toledano. Un investigador le informó de que las cintas se las podían comprar a un ex policía. Volvió a llamarme y me dijo que había localizado al policía que tenía las cintas, que había comprobado su autenticidad y que pedía $50,000 por ellas. Yo le dije que se pusiera en contacto con ese grupo, que no quería tener nada que ver con el asunto. Se puso en contacto con ellos y le dijeron que tardarían unos 2 días en conseguir los $50,000. Pero hicieron el trato. Y esa misma noche mataron a Bobby. Dios mío, le han disparado al senador Kennedy y a otro hombre, un director de la campaña de Kennedy. Probablemente le han dado en la cabeza. Desde aquí puedo ver cómo el agente Jackson ha agarrado al hombre que al parecer ha efectuado los disparos. Si no hubiesen asesinado a Bobby, estoy convencido de que habrían utilizado esas cintas. Las habrían copiado y mandado por todo el país a varios periódicos. Y habrían tenido un impacto tremendo sobre la próxima campaña electoral. Stay away from the gun. His hand is frozen. Get it stopped. Get it stopped.